Amigos pescadores, estoy viajando hacia Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, ingresando por la localidad de San Gregorio. Vamos a estar realizando una nota de pesca de pejerrey, un relevamiento junto al guía Hernán Fiorentini de Fishing Excursion. Tiene un equipo de embarcaciones Albatros 640 con motores 4 tiempos, bueno, brindando un servicio realmente de primer nivel. Así que bueno, ya estamos acá pronto a bajar al camino de tierra para transitar los últimos 10 kilómetros que nos separan del espejo. Así que bueno, ya vamos a ir mostrando las imágenes cuando ingresemos al pesquero. Vamos a tratar de charlar un poquito también con el encargado del pesquero para que nos cuente las mejoras que han hecho en esta temporada. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Estamos viendo todo el estacionamiento de embarcaciones. Estas son las embarcaciones de los guías. Tiene un buen servicio de guías la laguna, mucha cantidad de embarcaciones. Tiene también bajada de lanchas para lanchas particulares, así que ya lo vamos a ir mostrando. Acá estamos viendo un poco las embarcaciones del equipo de Fishing Excursion, Albatros 640, motores 4 tiempos. Buenos días, amigos pescadores. Ya nos encontramos acá, Laguna La Picasa, en Pesquero Laguna La Picasa. Acá estamos junto a Hernán Fiorentini, quien es nuestro guía con quien vamos a salir hoy a hacer la nota. Y con Hernán Schwab, el ruso, como lo conocen acá en el pesquero. Él es el encargado, precisamente, del pesquero. Y bueno, bienvenido al programa, ruso. Y bueno, aprovechá para contarle un poquito a la gente cómo es este inicio de la temporada 2023, las mejoras que han hecho, los servicios que va a contar el pescador cuando llegue a la laguna. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Hernán. Bueno, acá quienes hablan, el ruso, encargado del pesquero, como dice Eduardo. Acá un poquito lo que va a ser el inicio de temporada. Ya dimos inicio, nada más que, bueno, problemática del agua, que por ahí no podíamos iniciar muy, muy temprano, pero mucha, bueno, bajante, mucha sequía. Mucha bajante, sequía, entonces profundizamos el canal para que no tengan inconvenientes las embarcaciones, hacer una nueva bajada, porque la bajada, como las que han visto el año pasado, no la pudimos brindar. Y bueno, por lo menos por el momento no tenemos ningún inconveniente, gracias a Dios. Perfecto. Decimos también que el pesquero va a contar con sanitarios, cuenta con parrilla, lugar para acampar, ¿no es cierto? Sí, ningún problema. Hay baños químicos, playa para acampar, para venir con un motorhome, casilla. Tenemos, lo único que no tenemos es luz eléctrica, pero ningún inconveniente si hay que cargar un teléfono. A brindar un poco algo de luz, ningún problema. Perfecto. Ya estuvimos mostrando un poquito las instalaciones recién cuando llegamos, estuvimos mostrando las lanchas hermanas. Así que bueno, Fishing Excursion este año a full acá en Laguna La Picasa. Y otro año más acá en la Laguna La Picasa, junto al pesquero La Picasa. Y bueno, sabemos todos que estamos arrancando la temporada y bueno, ahora vamos a probar. Y va a ver la gente. Los resultados de la pesca. Acá estamos, ya nos estamos subiendo a la embarcación junto a la gente de Payo Argentina, que por supuesto me facilita toda la indumentaria para las notas. Ya salimos a pescar y vamos a mostrar en imágenes y espero que la disfruten.
Bueno, acá ya estamos navegando, ingresando a la laguna. Con precaución porque hay muchos palos. Si bien están todos marcados, están marcados con bandera o con bidones, pero bueno, hay que navegar con precaución los primeros metros, los primeros 4.000, 5.000 metros, en una zona donde de campos inundados y han quedado, bueno, todos los postes de viejos alambrados, y hay que tratar de no tener ningún inconveniente, ningún accidente. Bueno, Hernancito, ya estamos acá en la laguna, arrancando la pesca, mostrando el equipito que vas a utilizar vos, así ya la gente se va poniendo a tono con lo que tiene que traer. Bueno, estamos con una caña de Laguna Brava, con reel y multi, y unas bollitas palito. Perfecto, boya de línea de tres boyas, bajadas, que ¿cuánto estamos? Y estamos entre 20 y 30 centímetros. Arriba, está picando arriba, arriba, está picando arriba. Dale, perfecto, ya armamos y tiramos. Ay, mojarra viva como carnada, por supuesto. Sí, bueno, vamos arrancando la mañana, Hernán. El primero de la mañana, ¿eh? Lindo pescadito. Pescadito de medida. Es lo que se está dando ahora, pejerrey de medida, de 25, 28, 30 centímetros. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, seguimos con los pejes. Acá de la Picasa, junto a Hernán Fiorentini. Fishing Excursion. Vamos. Muy bien, Hernán. Vamos arrancando de a poquito a la mañana. Bárbaro. Vamos, Hernancito querido. Vamos, Hernancito querido. Vamos. Lindos pejes, che, lindos pejes. Bueno. Bueno. Bueno, seguimos pescando acá en Laguna La Picasa, junto a Fishing Excursion de Hernán Fiorentini. De a poquito se va dando, che, la pesca, pescadito a medida. Bueno, también sacamos mojarrones. Están todavía activos, hay que decirle a la gente, todavía están activos los dientuditos de laguna, los mojarrones. Pues bueno, las temperaturas no han descendido lo suficiente, así que bueno, mezcladita la pesca viene. De a poquito, listo para cerrar, estando cerca del pique, cerca de la lancha se está dando. Así que bueno. Bueno, amigos, estamos acá promediando la jornada de pesca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar un ceviche de pejerrey. Un ceviche de pejerrey. Obviamente, yo ya traje el pescado cortadito, limpio, porque como es pescado crudo hay que tenerlo bien, bien lavadito. Así que Hernán, bueno, va a enfocar acá. Acá tenemos ya el pejerrey cortado, tenemos morrón rojo, morrón verde, cebolla, cebolla blanca en este caso porque no conseguí cebolla morada, y perejil, que es el toque del ceviche. Yo le puse un dientito de ajo picado también, algunos se lo ponen, otros no, eso va en gusto de cada uno, un poquito de sal y pimienta. Esto le vamos a agregar ahora el limón, esto se cocina con limón, y lo vamos a dejar con el limón unos 20 minutos, media hora, para que se vaya cocinando la carne y luego poder comer. Acá tenemos ya los limones exprimidos, trajimos el exprimidor y todo. Vamos a exprimir uno más para... Así ustedes ven. Bueno, y acá, el juguito de limón lo vamos a empezar a echar en la preparación esta.
Ahora vamos a exprimir unos limones más, por supuesto. Esto lo vamos a ir mezclando con el jugo del limón. Y después de 20 minutos, media horita, vamos a mostrar cómo va quedando el pescado que se va a ir cocinando con este jugo de limón. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, seguimos pescando. Mientras esperamos que se haga el ceviche, que esté listo, seguimos con los peques. Ah, lindo pejerrey, che. Espectacular. Es Hernán, muy bueno, che. Lindo tamaño, más parejito, ¿eh? ¡Bárbaro! Bueno, seguimos acá con los pescaditos en la casa. Espectacular, ya el ceviche, le debe faltar poco, muchachos, ahí lo vamos a mostrar también. Dale, seguimos. Bueno, cambiamos línea, ahí mostrar a Hernán, puse unas bolsitas blancas, para ver si cambiaba el pique. Bueno, recién tiramos con la línea nueva y apareció uno lindo, 32 centímetros más o menos, así que bueno, seguimos pescando. Juvenil este, pequeñito, bueno. Ya vamos con el ceviche, muchachos. Bueno, amigos, llegó el momento de presentar el ceviche. Lo prometido es deuda. 40 minutos lo tuvimos ahí cocinándose con el limón. Así que bueno, vamos a mostrar a Carnancito cómo va quedando. Mirá, cómo cambió el color del pescado. Como la carne se puso bien blanca, un blanco mate. Pues el limón lo va cocinando. Así que ya lo vamos a probar, vamos a servir en dos. Para mí, vamos a compartir una jornada de pesca y de gastronomía, porque esto debe estar realmente fantástico. Una alternativa más de una salida de pesca, prepararse un cevichito. Obviamente, traer agua potable para limpiar bien el pescado, para lavarlo. Nosotros ya lo trajimos cortado, como dije hoy. Vamos a poner un poquito más. Así que ahí les paso el. Impecable, impecable, muy sabroso. Acá venimos con uno Hernán, clavó uno lindo. Lindo, lindo pescado ese Hernán. Lindo pescado. Bueno, van apareciendo algunos más lindos, che. Viene medio duro el día, pero bueno, se va dando el pique de a poco. Se va dando. Bueno, amigos, finalizando la jornada de pesca acá en Laguna La Picasa, pesquero Laguna La Picasa, junto a Hernán Fiorentini de Fishing Excursion. Así que bueno, habrán podido apreciar en las imágenes la pesca que hemos logrado. Hemos filmado unas cuantas capturas, otras bueno, no las hemos podido filmar por ahí porque no nos dan los tiempos para agarrar la cámara. Así que bueno, Hernán, queremos agradecerte como siempre por participar del programa, por mostrar a la gente lo que está rindiendo ahora Laguna La Picasa. Si bien todavía hoy tenemos un día casi de 30 grados, todavía hace mucho calor. Por eso también mezclado con el pejerrey hemos visto bastante capturas de mojarrón o de dientudo. Pero bueno, vamos a tener esperanza que con el correr de los días, a medida que bajen las temperaturas, se va a empezar a activar muchísimo más el pique de pejerrey. Bueno, Eduardo, gracias a vos por visitarme, por estar siempre conmigo, siguiéndome. Y sí, estamos en principio de temporada, vos sabés que hace mucho calor. La pesca todavía no se define,
vamos a decirlo claro, lógicamente que bueno, esto es minuto a minuto y semana a semana. Semana a semana, exactamente. Entonces, pues, no queremos ni falsas expectativas, ni decirle una cosa por otra, sabe cómo trabajo. Así que bueno, hoy con 30 grados, mañana 32 grados. Exacto, la gente que llame, vos le vas a contar cómo está. Yo le voy a decir cómo está el tema de la pesca. Y bueno, este año anexamos todo el equipo de astillero Alem, todo línea Albatros 640, todos con motores 4 tiempos, todo línea 22-23, así que bueno, la gente lo que tiene que hacer es llamarse, servicio, comodidad, la tienen acá. Perfecto, un servicio de primer nivel, un servicio diferencial acá en Laguna La Picasa, acá junto al equipo de Fishing Excursion de Hernán Fiorentino y bueno, y todo tu grupo de guías que están todos equipados con las mismas embarcaciones. Así que bueno, gente, esperemos que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado las imágenes. Agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para hacer las notas y será hasta la próxima.